Ocultos bajo la espesa neblina de los Andes, existen ecosistemas poco comunes, pero de gran valor para la vida de las comunidades. Tangabana. La sociedad moderna capitalista ha subestimado el valor ambiental y social. No obstante, estos ecosistemas son los responsables por el almacenamiento y la distribución del agua que va al caudal de los ríos y por ende a las comunidades. Es que son ecosistemas bastante diversos. Generalmente tenemos la visión de que el páramo es pajonal, ¿sí? Y eso es porque no nos hemos acercado al páramo. Las ciudades viven gracias a los páramos en las zonas andinas. Sí, los páramos son los lugares de donde viene gran cantidad del agua, los páramos son los lugares donde se regula el suministro de agua, por así decirlo, a los ecosistemas. Digamos, desde las altas montañas, el agua va distribuyéndose más lentamente hacia abajo. Entonces, las poblaciones que están en la parte baja del páramo reciben el agua de ese páramo. ¿Las culturas andinas se relacionan directamente con el páramo? No, la gente sabe muy bien que una vez que terminan toda la vegetación nativa del páramo, esa tierra se va a quedar pobre en pocos años. Claro, hubo en algún momento en el Ecuador la idea de que sería muy bueno sacarle más provecho al páramo y que la forma de sacarle provecho al páramo era sembrando variedades como pino o peor todavía eucalipto. Esta realidad es evidente en páramos como el Payo de Tangabana. Ubicado a pocas horas de la ciudad de Sicalpa, la integridad de este páramo fue alterada por plantaciones de pinos. El caso del páramo de Tangabara nace a partir de las denuncias que hicieron las comunidades que estaban en los alrededores por la ocupación de su páramo con plantaciones de pino. En diciembre del 2012 empezaron como que a ver un movimiento inusual en su páramo. Estaban empezando a llegar carros, estaban empezando a llegar arbolitos de pino. Ya les quitan el páramo, que vienen, que eso ya quitado del gobierno, decían, y que ya vienen a hacer la forestación, que ya pasó tantas carradas de pino y con pesca, con gente. Y dijimos, esto es tierra de nosotros, así es que no está permitido que siembre. Y ahí después vuelta el señor, trata de que se hagamos socios. Los dueños de la plantación de pinos invadieron terrenos de la comunidad y sin autorización alguna ocuparon la zona del páramo. Una misión de verificación junto a la comunidad subió a la zona y brinda testimonio de este hecho. Subimos después de que unas 4 horas de caballo. A partir de los 3.400 metros más o menos empieza un páramo bastante húmedo. Es un páramo de pajonal y había los pinos sembrados entre el pajonal, ¿no? Eran unos pinos de aproximadamente 30 centímetros de alto. Nos contaban los compañeros que nos acompañaron que habían habido muchas heladas los días anteriores. Entonces los pinos estaban quemados. No, la helada quema es el mismo efecto que el fuego. Nosotros vimos es la estrecha relación de las personas en sí mismo con el páramo. Íntimamente relacionada su vida, su cotidianidad, su supervivencia con este páramo. Nosotros hemos conservado es por el... De acuerdo por la naturaleza, que no se pierda el agua, que no se pierda la fauna, animales, todo eso, por eso lo hemos conservado, que no se destruya. Este proyecto de pinos en el páramo de Tangabara se enmarca dentro de un programa que está en este momento impulsado por el Ministerio de Agricultura de incentivo a plantaciones forestales comerciales. Pero, ¿por qué la oposición a las plantaciones de pino dentro del páramo? En los páramos nunca evolucionaron árboles, salvo casos muy excepcionales, como los polilepis. El ecosistema natural no tiene árboles porque los árboles no soportan estas condiciones tan adversas. Pero el hecho de que sea una plantación, que es un monocultivo, árboles sembrados máximo a 2 metros de distancia uno del otro, cuando esos árboles crecen, cubren a la vegetación que queda abajo, le taparán e impedirían que llegue el sol. Que ecosistemas que eran bastante húmedos y que servían como reservorios de agua, a través de esta función de bombas succionadoras que ejercen estas especies, van secando los páramos. Entonces todo esto altera la fisiología del páramo y esta capacidad fantástica que tiene de almacenar agua. Porque alrededor de sus comunidades ya existen plantaciones de pinos que tienen muchos años
y ellos ya han constatado, por ejemplo, la pérdida de agua, ellos ya han constatado en sí mismos la pérdida de biodiversidad, han visto cómo los caudales de los ríos han bajado a partir de estas plantaciones de pinos que ya tienen más de 30 años. Claro, porque el pino está sembrado alguno de los ojos de agua, de las vertientes de agua, entonces creemos que con el tiempo no vamos a tener agua aquí para tomar, porque todo el agua baja allá arriba del páramo. El riesgo que puede perderse el agua. Creo que bajo ningún aspecto el modelo de plantación forestal es algo que le conviene al país. Sabemos ya el impacto que traen los monocultivos. Páramos con pinos y páramos con eucaliptos son páramos que están condenados a perder sus funciones naturales. Biodiversidad y regulación del agua. ¿Cómo puede proteger la Constitución ecosistemas tan sensibles como el páramo? Bueno, el páramo en sí mismo, como un ecosistema frágil, también reconocido en la Constitución, por supuesto tiene derechos. Entonces, evidentemente, en el páramo, las voces de las lagartijas, las voces de la flora, las voces de las aves tienen que ser escuchadas, porque todos ellos forman el conjunto de ese ecosistema. ¿De qué es un páramo vivo? Que es un páramo que está cumpliendo su función. Los animales que se encuentran aquí y que dependen de la vegetación nativa del páramo de Tangabara no van a poder sobrevivir cuando hayan pino. La regeneración natural puede ser una propuesta. Hemos visto que hay páramos que cuando se les deja descansar, las especies de gramíneas van aflorando poco a poco. En algunos casos se ha ayudado también a los páramos incorporando especies nativas andinas. Entonces, todas estas posibilidades de mantenimiento, de restauración, son muy diversas, pero bajo ningún aspecto pueden resistir la incorporación de pinos, eucaliptos o cipreses. Si yo necesito agua, yo necesito cuidar el agua. El agua no le cuido cuando el agua está líquida, sino el agua la cuido cuando cuido la fuente de la que viene, cuando cuido el páramo, ¿no es cierto? Y eso es algo que está empezando a cobrar más fuerza acá en Ecuador, porque nos estamos dando cuenta que cada vez hay menos agua, que cada vez hay menos páramo. Sí, cada vez hay menos agua porque cada vez hay menos páramo. Tangabana. ¿Qué vamos a hacer sin agua? ¿Y ustedes están dispuestas a seguir defendiendo el páramo, a seguir defendiendo su tierra? Hasta el fin, eso, sí, ¿no? Que tenemos hijos y de eso vivimos, donde vamos a poner nuestros animalitos.